Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar sus boletos solo sigan el link o llamen al 754-444-1390. Les esperamos. Declaro mi amor por Nicaragua, como susurro de río, como canto de alma enferma. Buenas noches, amigos y amigas de la gran familia Azul y Blanco. Buenas noches, amigos y amigas que nos están viendo en todas partes del mundo. La gran familia nicaragüenses, de la gran familia de la diáspora nicaragüense, que a través de las redes, a través de Facebook, a través de YouTube, nos están viendo en todas partes del mundo.
donde estamos recibiendo saludos desde México, desde los Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China, de África del Sur, de Nueva Zelanda, de Sudamérica. Buenas noches a todos los aquellos campesinos que nos están oyendo y todo el pueblo de Nicaragua que nos está oyendo a través de la Radio Corporación, la Radio Defensora de la Democracia, de la Institucionalidad y el Estado de Derecho. Nuestra solidaridad con todo el movimiento campesino. Lo hemos venido diciendo a través de este programa desde hace varios días, de la denuncia, y a través de este programa pusimos la denuncia de la represión, el aumento de la represión que se está teniendo en el norte del país, donde el campesinado está siendo atacado brutalmente, está siendo eliminado brutalmente. Ya el día de hoy, en una conferencia de prensa, la Alianza Cívica por la Democracia, en un emplazamiento que hizo el gobierno, ratificó o respaldó lo que nosotros venimos diciendo en este programa y que ha venido denunciando la CPDH a través del doctor Marco Carmona, y que denunció hace varias semanas ya el comandante Henry Enrique Zelaya en este su programa, Jaime Arellano en La Nación. También condenamos, desgraciadamente, los derramamientos de sangre continúan. El día de ayer en León, otros tres jóvenes, uno falleció desgraciadamente y otros dos murieron. Perdón, uno murió y otros dos están gravemente heridos. No estando bien claros todavía lo que sucedió, o que los videos, los audios de los acontecimientos, pues son, se le ponen los pelos de punto uno. Por eso es que hemos llamado nuevamente desde aquí, desde este programa, al gobierno Ortega Murillo: cese la violencia, pare los derramamientos de sangre, no siga acabando con Nicaragua, no siga destruyendo al pueblo de Nicaragua, no siga destruyendo a la juventud de Nicaragua, no siga destruyendo el futuro de este país como ya lo destruyó una vez en los años 80. Este país no se merece eso. Pero además, este país ha demostrado, este pueblo ha demostrado que desde abril tomó la decisión y la determinación de que quiere cambios. Está dispuesto a pagar el precio que sea, inclusive la vida, como ya lo han pagado centenares de nicaragüenses, para que se hagan esos cambios. 500 y pico muertos, 1,000 desaparecidos, decenas de miles de lesionados, decenas de miles de exiliados, con todas las instituciones destruidas, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay leyes. No puede seguir esto así. Se podrá controlar a través de las armas y los paramilitares a un país, pero no se puede gobernar. Y ese control tarde o temprano se va a perder a costilla de un enorme derramamiento de sangre que nadie quiere. Las sanciones de nuevo están a la vuelta de la esquina. Y van a venir más sanciones. Pero hay cosas que se pueden evitar. Si ustedes dicen que son la mayoría y que lo que queremos cambio somos unos minúsculos, cambiemos las armas por los votos, cambiemos la violencia por los votos, que sea a través de un proceso electoral libre y transparente,
donde todos los nicaragüenses puedan participar, el que quiera participar y el que quiera votar pueda votar con supervisión nacional e internacional, con observación nacional e internacional, con un Consejo Supremo Electoral transparente y profesional, donde pueda haber una campaña de ideas, donde el pueblo pueda oír las propuestas de todos los candidatos y que el pueblo elija. Eso es lo que quiere el pueblo de Nicaragua. Quiere justicia y sabe que la justicia se va a lograr si hay cambio de gobierno. Quiere trabajo y el trabajo se va a lograr si hay cambio de gobierno. Pero no es posible. No es posible que tenga sometido a un pueblo con represión, con miedo. Gente con miedo de salir en las calles, porque si llegan los paramilitares te agarran en cualquier lugar y te hacen desaparecer. Miedo hasta dormir en su casa, porque aparecen los paramilitares y la policía en la madrugada. Y sucede lo como lo que sucedió en León. O la represión que está viviendo el campesinado en todo el norte de Nicaragua, en Matagalpa, en Jirotega. Eso no puede continuar. También le hacemos un llamado a la comunidad internacional. ¿Cómo es posible que ha pasado ya 3 semanas desde la asamblea de cancilleres en Cartagena, Colombia, y todavía no se haya nombrado a la comisión especial para que vaya a Nicaragua a hablar con el gobierno Ortega Murillo sobre el proceso, la necesidad de la reforma y el proceso electoral? De lo contrario, se aplicará la Carta Democrática. 3 semanas han pasado y la OEA no ha nombrado a esa comisión especial. No es correcto. Se ha perdido 300 mil, 400 mil empleos desde que comenzó esta evolución. Se ha perdido más de 400 mil créditos. Se han perdido decenas de millones de dólares que se han ido de Nicaragua. Centenares de millones de inversión. La propiedad ha perdido más del 30% de su valor. Y eso creo que es conservadora. Ese evalúo. Estamos en una recesión económica, según dice el último informe de Funides. Entonces, ¿qué más quiere destruir Nicaragua? El día de hoy estamos esperando la conexión. Vamos con el doctor Enrique Sáenz, analista político y económico, exiliado en Costa Rica. Estamos esperando que se conecte él para poder empezar a hablar con usted, para que podamos hacer un análisis de lo que está pasando. ¿Por qué no puede, así como nosotros practicamos la democracia, respetamos la ideología de otros? Porque ahí está el 19 del mes de julio, que se lo autorrecetaron como días partidarios. Está bien, hagan sus celebraciones. Allá están haciendo sus celebraciones del 19 del día del repliegue, sus celebraciones de aquí y por allá. Y el pueblo muy inteligentemente, de una manera muy inteligente, está protestando, cerrando sus puertas.
quisieron llegar a Masaya, está bien, vayan a Masaya, con todo el despliegue militar que quisieron hacer. Y el pueblo sencillamente cerró las puertas de su casa y cerraron y nadie lo recibió. ¿Cómo habrá sido el impacto que solo habló 7 minutos y medio? Ahora este 19 de julio, que van a celebrar, ¿qué? Otro año más de traición al pueblo de Nicaragua. Otro año más de destrucción. Está bien, celébrenlo. El pueblo que no simpatiza no va a salir a celebrarlo con ustedes. Se va a quedar en su casa, van a cerrar su puerta. Pero no va a impedir que ustedes hagan. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Aprender a respetar lo que es la democracia, lo que es la institucionalidad, lo que es Estado de Derecho. Que aquellos que queremos marchar con la bandera azul y blanco podamos marchar. ¿Cuál es el pecado en eso? Así como ustedes que quieren andar, cuando quieren salir y salen con su bandera roja y negra por todos lados, anden con todo su bandera roja y negra por todos lados, ahí está bien. Nadie los ataca, nadie los insulta, nadie los vulgarea, nadie los reprime. Esa es la democracia. Ya destruyó Nicaragua una vez, en los años 80. Miren la diferencia. Miren la diferencia entre la última marcha que nosotros hicimos y la marcha y lo que ellos hicieron en el repliegue. En los mismos lugares. Miren la diferencia de gente. Ahí lo pueden estar viendo en la pantalla. Esa es la realidad. Vamos a continuar con la cadena, con la lectura que nos dejó el padre Tomás, que en el 2000, a finales del 2006, todavía estaba en Canal 10, cuando tuve el honor de conocerlo, llegó al programa de Canal 10 y hablamos de su trayectoria. Y en un momento dado me dijo, me pidió la Biblia, que yo la tenía al lado, y me dijo, te voy a dar esta lectura. Y esta lectura, desgraciadamente, lo que va a pasar aquí en Nicaragua, va a reflejar mucho la situación de este país. Ojalá esté equivocado, me dijo. Pero lo veo muy difícil, me dijo. También me dice, los tiempos duros que se vienen para todo el pueblo de Nicaragua y los tiempos duros que se vienen para vos y para tu programa, me dijo. Y, desgraciadamente, no estaba equivocado. La lectura de Háganse Fuertes, Efesios 6. Háganse fuertes. Por lo demás, háganse robusto en el Señor con su energía y su fuerza. Póngase la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este país y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso póngase la armadura de Dios, para que en el día malo pueda resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tome la verdad como cinturón, la justicia como calzado, y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tenga siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar la flecha incendiaria del demonio. Por último, use el casco de salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Viva orando y suplicando.
Ore en todo tiempo según le inspire el Espíritu. Sepa velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca. E interceda por todos los hermanos. Ruegue también por mí para que cuando hable se me dé palabra para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio. Por tanto, consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Tremenda lectura. Pero que refleja claramente que también por eso que le vamos ganando. Porque Dios está con nosotros. Podemos contar muchas anécdotas de esta lucha que hemos tenido todos nosotros. Muchas anécdotas que hemos vivido, donde definitivamente la mano de Dios está metida ahí. Cosas que han pasado que definitivamente Dios ha tenido que intervenir en eso. Pero lo que más podemos, lo más en estos tiempos, en este que pareciera un impasse, ¿verdad?, en la que estamos viviendo, y el pueblo de Nicaragua está recibiendo una represión fuerte, o más fuerte todavía. Lo que tenemos que tener es la paciencia, la perseverancia, tener la seguridad de que lo que estamos haciendo vale la pena hacerlo. Que la lucha que estamos teniendo todos los nicaragüenses vale la pena tenerla. Como decía Gandhi, yo puedo sentarme frente a mis hijos y admitir que fui derrotado. Lo que no puedo hacer es mirarles a los ojos y decirle que vive en un país como el actual, porque no he tenido la valentía y el coraje por luchar por los cambios que se merecen. Y este pueblo de Nicaragua, todos ustedes, dentro y fuera de Nicaragua, han demostrado un coraje, una valentía, un espíritu que jodido es la envidia del mundo. Un pueblo desarmado, con la bandera, con su bandera en su país, con los colores patrios, con la bandera de la iglesia, con la Biblia y con la fe en Dios. Estamos derrotando a una dictadura armada. Tenemos acorralada una dictadura armada. Un año y dos meses. Y no solo no han podido destruirnos, van perdiendo. A través de chimbombas azul y blanco, a través de papelitos azul y blanco, a través de protestas express, como le llaman, a través de usar la imaginación. Increíble. Vamos ganándole. Por eso es que tenemos que mantener ese compromiso, y estamos esperando la llegada de Enrique, así que no se preocupen lo que quieren oír Enrique. Cuando Enrique entre al aire, lo pasamos. Y no tenemos ningún problema técnico, sencillamente no ha llegado al lugar donde él está supuesto llegar. Pero decía, el orgullo que deben de tener todos los que nos están oyendo ahorita y los que nos están viendo desde sus casas. Cómo extraño aquellas marchas donde nos encontrábamos con aquel cariño, que nos saludábamos, nos abrazábamos, nos protegíamos, nos motivábamos. Personas que nunca había visto en mi vida y nunca se me van a olvidar. Cómo nos abrazábamos en esa marcha, cómo cantábamos juntos el himno nacional, cómo cantábamos juntos las diferentes canciones. Esa es la envidia de los sandinistas. Esa es la envidia de los orteguistas. Ese espíritu que nosotros hemos demostrado y estamos demostrando
esa valentía y ese coraje es lo que lo tiene loco. Ahí andan ahorita desesperados buscando qué medidas van a tomar para garantizar que todos los empleados públicos van a llegar, para que no le vuelvas a pasar lo que le sucedió en el repliegue, ofreciendo dinero, ofreciendo alimentos, para poder hacerlo. Pero además, como le ha afectado la desobediencia civil que muy hábilmente ha hecho este pueblo, andan pidiendo reales, andan pidiéndole a todas las empresas que puedan quitarle reales para que ayuden a la causa. Mientras que nosotros íbamos a nuestras marchas, cada uno poniendo su granito de arena, cada uno pagando su taxi, cada uno pagando su combustible, cada uno poniendo su carro, en bus lo que pudiera llegar. Gente que caminaba kilómetros y kilómetros para poder llegar a la marcha. Porque a la hora cada vez que íbamos a hacer una marcha, el transporte colectivo controlado por el gobierno nos boicoteaba o trataba de boicotearnos. Por eso es que hay que mantenerse el ánimo. Lógicamente hay cierta tristeza por lo que está ocurriendo. Hay 110 presos políticos que todavía no han terminado de salir. Ya no digamos los desaparecidos. No digamos las decenas de miles de exiliados que están en Costa Rica en condiciones extremadamente difíciles. Pero vamos, ¿de qué vamos a salir adelante? No me cabe la menor duda. ¿Qué vamos ganando? No me cabe de ninguna duda. Vamos a ver los cambios. Vamos a hacer de nuevo una llamada a don Enrique Sáenz y regresamos, y si no, entonces vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes tengan, que nos hagan a través de Facebook. Ya regresamos, vamos a un cambio y ya regresamos. Para compartir lo que más te gusta, necesitas más datos. Por eso, duplicamos tus super packs desde 600 megas. Sí, seguimos agrandando tus megas por el mismo precio. Actívalos marcando *555 numeral. Claro, vos nos haces mejor. Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar sus boletos solo sigan el link o llamen al 754-444-1390. Les esperamos. Declaro mi amor por Nicaragua, como susurro de río, como canto de alma enferma. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos, desde cualquier lugar sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 córdobas, activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta en la sucursal que tú elijas, con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias a CH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta, en tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF, simplifícate.
Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Bueno, amigos, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Desgraciadamente no logramos comunicarnos con Enrique Sáenz. No está en el lugar donde está. Bueno, ahí está, mire, pero quiero aprovechar la Fundación Unidos por Nicaragua y el Movimiento Mundial de Arianos. Convoca a la gran comunidad nicaragüense el evento Grito contra la Tiranía. Déjalo seguirlo, déjalo para poder leerlo. Son tan amables. Para que la comunidad nicaragüense aquí en Miami pueda llegar. Pero en fin, vamos a hacer el programa con ustedes. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primero, antes que nada, tenemos que unirnos. Tiene que haber, mantener, reforzar y fortalecer esa gran unidad entre los nicaragüenses. Hay que poner a un lado las posibles diferencias personales que hay, poner a un lado las ambiciones personales que hay, que no es malo tener ambiciones personales, para que sepa aquellos o aquellas que quieren ser candidatos o candidatas. No es malo que quieran ser candidatos, al contrario. Nicaragua necesita que gente joven, gente nueva, gente que tenga experiencia, se meta en la política, se meta a los cargos de elección popular, se meta a tener puestos de gobierno, precisamente para sacar a esa clase política que por tantos años nos ha traicionado y se ha alimentado del pueblo. Y en vez de servir al pueblo, se ha servido del pueblo. Entonces hay que fortalecer la unidad. Hay que tener paciencia. Acuérdense que hemos decidido hacer una lucha que no es armada, contra alguien que está usando las armas, que está usando la represión, que está usando los paramilitares, y que a pesar de eso va perdiendo, y nosotros le vamos ganando. Por más que salgan los sapos a seguir ahí, salgan en las redes hablando un montón de barbaridades, ellos saben la realidad, y ahí está la prueba. La prueba está que solo aquel que tiene miedo recurre a la fuerza. Solo aquel que tiene miedo y no tiene la razón recurre a la violencia. Nosotros, que sabemos que tenemos la razón, que queremos la democracia, lo que queremos es debatir. Es cierto, dice Nubia Tijerino, no hay que seguir apoyando a la alianza, ellos nadie los escogió. A ellos los escogió en su momento dado la conferencia episcopal, el sector privado y ciertas organizaciones. Pero independientemente de quién los haya escogido, de ellos son los que han llevado la batuta negociadora. Ellos son los que tienen el reconocimiento ahorita de la comunidad internacional, y han hecho en las condiciones en que se ha estado peleando un enorme trabajo, arriesgando sus vidas con las amenazas que ha tenido. Inclusive algunos se han tenido que ir del país, miembros de la alianza
porque ha sido amenazado de muerte. Entonces yo no creo que criticando a la alianza, cambiando a la alianza, es la respuesta. Yo sí creo, sí, que la alianza debe de reforzarse, que la alianza debe de ampliarse, que la alianza debe ser más inclusiva. Una de las razones por la cual yo estoy pensando regresar a Nicaragua es precisamente para entrar a la alianza y ayudar con mi experiencia, con mi análisis, con mi pensamiento a la toma de decisiones de la alianza. Entonces esa es una de las razones por la cual estoy considerando volver a Nicaragua. Igual que ver si puedo lograr desde Nicaragua transmitir mi programa de televisión. Eso vamos a tratarlo, pero una de las razones es sí incorporarme a la alianza. Y lo he hablado con varios miembros de la alianza y le he dicho ya verbalmente mi intención de incorporarme una vez que regrese a Nicaragua a la alianza. Todavía no he sido invitado a participar en la alianza. No he sido aceptado tampoco, digámosle de esa manera. Pero yo creo que es importante reforzar la alianza. Es importante que el movimiento campesino regrese a la alianza y no solo regrese, sino que sea una parte activa en la toma de decisiones de la alianza. Es importante restablecer la coordinación de todos los movimientos 19 de abril que hay a nivel nacional. Es muy importante que haya más balance ideológico en la alianza. Creo que es importante que se reactive la comisión de seguimiento que existía para que se resuelva ya el problema de los presos políticos junto con la Cruz Roja Internacional y el gobierno y la iglesia. Al mismo tiempo que la comisión que está ahí se refuerce con gente que tiene experiencia electoral para hacer la propuesta y oír la propuesta y la reforma y cómo fortalecer el proceso electoral. Y otra comisión que vaya trabajando también en las reglas del juego de cómo va a ser la alianza para formar estructura partidaria, para solicitar personería jurídica, para ir preparando ya cómo vamos a escoger a los más de 50 mil fiscales que se necesitan para defender el voto a la hora de las elecciones, cómo se van a escoger a los miles de candidatos que se necesitan para que representen a la alianza, para que una vez que con reglas claras y transparentes aquellos que aspiren a esos cargos y no salgan, no se vayan a otro lado o se sientan que fueron traicionados o que se sientan que no hubieron reglas claras. Y cada una de las cosas de estas comisiones no es excluyente a la otra. Entonces, vamos a ver, estoy esperando respuesta de la alianza. Estoy esperando respuesta también. He hablado con Miguel para ver qué va a pasar, cómo se va a hacer con 100% noticias. Y si no, mientras se reactiva 100% noticias, ¿qué otro canal de televisión está dispuesto a venderme espacio? Y si no, seguir haciendo desde las redes y mi programa de Radio Corporación, que también no es excluyente con ser parte de la alianza. Pero lo más importante es que mantengamos la unidad, mantengamos esa fe que no puede claudicar nunca, esa fortaleza, esa valentía que tenemos, que sigamos manteniendo esa solidaridad entre toda esta gran familia azul y blanco
que de esa manera vamos a lograr llegar a tener que al proceso electoral para que podamos escoger. Porque hay que estar listo para todo, porque Ortega puede venir y decir, convoco para elecciones dentro de un año. Y si no estamos listos, sería como, sería un pecado no estar listo. Por eso que nosotros tenemos que estar listos en todos los, en cualquier movimiento que Ortega quiera hacer, nosotros debemos de estar listos para que no nos sorprenda. Y entonces la alianza, hay gente buena y hay que reforzarla. Sé que es difícil la situación de Nicaragua. Sé que hay mucha gente que no quisiera que volviera a Nicaragua. Pero creo, como así cuando me vine, era el momento que creía yo que era más importante, era más útil aquí que allá. Yo creo que está llegando la hora que vuelvo a ser más útil allá que aquí. Por eso estamos definiendo con un montón de gente el tema de la seguridad. Es muy importante que estamos debatiendo por todas las amenazas de muerte, etcétera, que hay. Pero estamos. Lo grande de esta revolución es que no ha dependido de una persona, ni depende de una persona. Hay miles y miles de personas que a través de su liderazgo, algunos locales, algunos municipales, algunos comarcales, algunos nacionales, algunos en el exterior, todo ha sumado. Y todo suma. Y por eso es que no tenemos locos. Por eso es que no haya que hacer con nosotros. Podrá callar a unos y hay centenares de más hablando. Podrá echar preso a uno, hay centenares de más motivando, incentivando, denunciando. Todos los días, la gran mayoría de los nicaragüenses se han convertido en ese gran ejército periodístico, con su cámara grabando todas las injusticias, con su teléfono grabando todas las injusticias que estén sucediendo por todos lados. Y por eso que por más que quiere el gobierno desmentir o negar la violencia o negar los abusos, ahí aparecen los videos. Ahí aparecen los audios. También tenemos que respaldar a nuestra Iglesia Católica. Tenemos que dejarle saber al gobierno que no vamos a dejar sola a nuestra Iglesia Católica. Nuestra solidaridad, respeto y admiración por Monseñor Álvarez, por Monseñor Mata, por los ataques que está recibiendo, las amenazas que está recibiendo, las calumnias que se están haciendo, igual que la cantidad de pastores, de curas, de sacerdotes a nivel nacional, que hasta las parroquias más chiquitas están siendo víctimas de amenazas, de torturas psicológicas. Yo creo aquí que el nuncio, como representante del Papa, debería de mandar una carta oficial diplomática protestando cómo el gobierno de Ortega Murillo está atacando a la Iglesia Católica. Y ya no es que lo dice ya Monseñor Báez, que está incentivando a Monseñor Báez, el mismo cardenal Brenes, que es político de un hombre bien calmo, bien pasivo, es muy difícil que se arreche,
Ya está, ya él mismo lo dijo. Hay que parar esos ataques contra la iglesia. Nunca van a poder destruir a la iglesia. La iglesia sí ha visto pasar a su enemigo frente a ellos. Pero así hay que respaldar a la iglesia católica. Hemos llegado al final del programa. Vamos a averiguar qué pasó con Enrique. Si no, el día de todas maneras, ya saben, seguimos en la lucha con ese valor, ese coraje, esa determinación que nos ha caracterizado a los nicaragüenses. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano en la Nación.